pensar un día de convenios, un día de festejos, un día de que podemos pensar a futuro en la capacitación de cada uno de los policías a futuro? Así es, esto es un acontecimiento histórico para nuestra fuerza de seguridad, para la policía, para el servicio penitenciario, porque abre un trabajo en conjunto, es un cambio de paradigma en el trabajo con la Universidad Nacional, apunta a la formación, a la profesionalización, a la capacitación de nuestros efectivos policiales con las distintas facultades de la Universidad Nacional y las carreras que allí ofrecen, apunta también a los trabajos de investigación que lleva adelante la universidad, que los podamos focalizar a estudios que puedan servir para la toma de decisiones en seguridad, por ejemplo, estudios sociológicos, criminológicos, de derechos humanos, de reinserción de personas privadas de la libertad, y también apunta a los programas de extensión que tiene la universidad, poder focalizarlo en el trabajo conjunto con seguridad a temáticas que deban ser abordadas, por ejemplo, zonas conflictivas, trabajar con trabajadores, con estudiantes de trabajo social en esas zonas, con ese trabajo de extensión, hacer prevención de sismos, por ejemplo, hacer prevención de concientización, campaña de concientización. ¿Ya está formado? Y esas son las líneas de trabajo. A partir de ahora empezamos a focalizar con las distintas unidades académicas las acciones concretas que le darán curso a este convenio, que, vuelvo a decir, es un cambio para mí y un hecho histórico para la seguridad. ¿Hoy la firma, pero el 2022 ya comienza o ya tiene otro plazo? No, en el 2022 ya comienza. Incluso ya hay algunas carreras que están lanzadas y que van a poder ya ser aprovechadas, como es la especialización en criminalística. ¿Este está destinado para efectivos solamente de la fuerza? Sí, efectivos de la fuerza, personal de la fuerza, pero como es la universidad, también puede abrir a otros alumnos ese tipo de carreras de trabajo focalizados para la seguridad que se diseña. En comparativa, los más históricos de la fuerza indican que por ahí la vieja escuela de policía tenía más especificación con respecto al día a día en calle. Esto de hacerlo más profesional, digamos, con la universidad, ¿va a tener a futuro la misma calidad? Sí, totalmente, eso buscamos, y también fortalecer la escuela de policía. Por eso hemos creado el Instituto Superior, que lo creamos este año, y a partir de allí el trabajo en conjunto en el DSEI, que es donde está la escuela de policía. Ayer hemos estado finalizando capacitaciones allí en el DSEI, en la escuela de policía, y la idea es fortalecer también la escuela de policía, trabajar con las universidades, trabajar con la Universidad Nacional, trabajar con la Universidad Católica y trabajar también puertas adentro en que tengamos los mejores policías para nuestra sociedad. Después de un par de periodos, lo que fue la experiencia con la Católica, ¿es positivo? Sí, ha trabajado y venimos desarrollando efectivos policiales desde el año 2012. Hay un convenio vigente hasta el 2024 que se extendió. Seguimos allí tratando de mejorar esos programas y un trabajo que lleva adelante la Universidad Católica, y que va a seguir llevándolo y cumpliendo en su formación inicial, como lo ha hecho, y con la Universidad Nacional trabajaremos en la profesionalización de los agentes que ya son policías. ¿Cuántos agentes hacen falta? Un cambio de paradigma total con todo este tipo de capacitación. Sí, así es, como le decía recién, es un cambio de paradigma y es un hecho histórico para las fuerzas de seguridad poder empezar a trabajar en conjunto.